esto es Compacto Económico, un producto del holding de medios de GP Producciones. Si quieres enterarte de noticias innovadoras de los sectores cooperativo y empresarial, seguinos en esta entrega. Conversamos con una de las arquitectas encargadas de la construcción del futuro polideportivo del Centro Cultural y Social Capiateño. La fase que inicia hoy es la preliminar, que es demoliciones, para liberar, digamos, el espacio que va a ocupar el polideportivo, que es justamente donde estamos parados ahora, digamos, es una de las puntas, ¿verdad?, donde van a estar las escaleras, y lo que empieza hoy es la fase de demolición. Vamos a retirar la tarima, cuando empiecen los trabajos de maquinaria, vamos a retirar la tarima, vamos a retirar esta estructura que en un momento se llegó a construir pero que nunca se terminó y que, no, según los estudios que hicimos, no es factible mantener, ¿verdad?, por las condiciones que tiene y por el tiempo que pasó sin mantenimiento. Entonces tenemos que retirarla para dar lugar a las nuevas obras. La cooperativa judicial ha logrado crecer y expandirse a lo largo de los años con el objetivo de estar cada vez más cerca de los socios. Realmente este lugar tiene algo histórico para nosotros. Aquí se inició la primera asamblea constitutiva de la cooperativa judicial por funcionarios de la Corte, donde teníamos también una pequeña, oficina donde hicimos por primera vez nuestra cooperativa. Y hoy ya tenemos nuestro local propio, una casa matriz ya aquí a metros de este lugar. Tenemos 4 showrooms, 2 sucursales y 10 bocas de cobranza en el país. Así que estamos muy contentos por este crecimiento sostenido que tuvo la cooperativa en estos años. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Impulso Cooperativo es el nuevo producto de la Cooper San Juba, que acerca a los socios la posibilidad de acceder a diversos créditos. Tenemos créditos para el microemprendedor a tan solo 10% de interés hasta 24 meses. El microemprendedor puede sacar hasta 20 millones de guaraníes. Tenemos también el crédito ecocrédito hasta 72 meses de plazo y atención, a solo 13%. Este crédito está destinado para compra de paneles solares o autos eléctricos. Muy, muy lindo este producto también. Y nuestro producto estrella, producto socio 10, 10%, 10 millones a 10 meses. Así que les esperamos a todos nuestros socios que puedan ir a la cooperativa por sus créditos. En la nota nos comentan por qué es importante que las cooperativas se informen y capaciten sobre la gestión de riesgos. Cada vez que dan un crédito hay un riesgo de que no nos paguen. La liquidez es un elemento fundamental de cualquier entidad financiera, es como el sistema circulatorio. Si se corta una vena o nos quedamos sin liquidez, las consecuencias son catastróficas, de tal manera que el manejo del dinero, que es la materia prima de las cooperativas, de las entidades financieras, pues tiene que ser administrado con prudencia y sin tener riesgo. No quiere decir tener miedo, sino riesgo quiere decir que identificar si algo puede salir mal, porque es el dinero de la gente. Entonces yo me preparo para administrarlo de la mejor manera y que se mitigue ese riesgo, sea lo más mínimo posible. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí,
Socios de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria. Socios de tu vida. Buenos días, les habla el ingeniero Carlos Romero Roa, presidente del INCOP. Realmente a invitarle a este evento InnovaCop el 2 de julio en el Paseo de las Galerías, en el Salón de Convenciones. Realmente vamos a estar hablando de temas importantísimos del área del cooperativismo, las innovaciones para el sector cooperativo, el cooperativismo y su situación actual en el Paraguay. Realmente son temas que queremos y a dónde queremos llegar con el sistema cooperativo, a dónde le vemos con tecnología, qué queremos y lo mucho que hace el cooperativismo por el Paraguay. Autoridades y gremios celebraron el Día Internacional de las MIPYMES, destacando la cultura emprendedora del país. Bueno, hoy estamos celebrando el Día Internacional de las MIPYMES, más que nada para reafirmar el compromiso del Ministerio de Industria y Comercio en el desarrollo, crecimiento de todo este segmento tan importante de la economía y, por supuesto, para una oportunidad como esta no se puede desperdiciar para presentar un poco el plan de acción que tenemos como Viceministerio de MIPYMES para que se pueda conocer y entender un poco cuáles son los pasos que vamos siguiendo en los tres pilares que fuimos presentando. Así que es una gran satisfacción haber visto la sala más que llena. Eso denota el interés y el compromiso tanto del sector público como del sector privado que estuvo presente el día de hoy en todas estas reuniones. No, más que nada, digamos, invitarle a la gente a que pueda conocer más acerca de lo que hacemos, mipymes.govcorta.py, nuestro portal, y a disposición para ayudarle y asistirle en todo lo que necesita. En la vida siempre pasan cosas imprevistas. En el momento menos esperado. Por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Con Panal Seguros, contás con la cobertura absoluta para que ante cualquier situación puedas caer siempre bien parado. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La escritora Teresa Méndez presentó en la UNIBE la secuela de su colección de tomos Cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube. Para hacer el lanzamiento del segundo grupo de trillizos, de una colección que, si Dios quiere, va a tener 10 tomos. Es la colección titulada Cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube. Y el año pasado presentamos en este mismo local los primeros 3 tomos. Tomos 1, 2 y 3. Hoy vamos a presentar los tomos 4, 5 y 6. Y esta colección nace con un sueño. El sueño de que la literatura paraguaya llegue allende fronteras. O sea, que salga del país a través de todos los medios posibles. Llegamos al final de la entrega. Si te perdiste de algún bloque del programa o si querés compartir en tus redes sociales, búscanos en compacto.pi y ahí encontrás los bloques con las reproducciones que vos buscás para tu marca. Buen resto de jornada.